depende directamente de la salud de la municipalidad, pero porque es la salud en nuestra provincia la lleva adelante la provincia, pero los enfermos son vecinos nuestros y es de ahí donde viene la preocupación. Y bueno, el permanente contacto que tenemos con las autoridades del hospital. Yo todavía no pude hablar hoy sobre esta nueva crisis que hay por el tema de terapia intensiva, pero bueno, tiene que ver con la realidad que tenemos y con en algunos casos con posibilidades que tienen algunos profesionales de irse a trabajar a otros lugares por sueldos que son mucho mejores. Ahí creo que viene un debate que siempre se daba cuando yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Lo que el Estado argentino invierte, más allá de cualquier gobierno, pero lo que se invierte en la formación de argentinos, de profesionales, y que después muchas veces terminan dando servicios en otros lugares del mundo. Bueno, esto creo que hay un debate muy profundo sobre este tema, ¿no? Mientras tanto, la preocupación, que yo se la he manifestado a la ministra, ella me dijo que para el caso de neonatología se estaban buscando profesionales y tentando a profesionales para venir a trabajar a nuestra ciudad, y esperemos con el tema de terapia intensiva, que es algo realmente clave también, tener los profesionales necesarios para un servicio que todos esperamos no necesitarlo, pero sabemos que siempre hay alguien que lo necesita y tienen que estar estos servicios. Así que la gestión, esto se está haciendo y la preocupación nuestra es alta, ¿no? Eso, bueno, es lo que está pasando. Y a veces, bueno, son los debates que hay. Si el Estado argentino invirtió, en el caso mío, 6 años para formarme como arquitecto, creo que lo mínimo que uno tiene que hacer es devolverle eso al Estado un tiempo para brindando el servicio para el cual a uno lo capacitaron. En el caso de Argentina, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, el costo que yo tenía para ir a estudiar era el boleto de colectivo y los elementos que yo necesitaba para estudiar. No había que pagar como en otros lugares del mundo, ¿no? Y la formación de médicos y de especialistas en medicina es costosísima y es algo que nosotros no valoramos en el país, pero que en otros lugares donde esas capacitaciones no se dan, bueno, se aprovecha después la formación que se da en lugares como nuestro país. Entonces, creo que hay un debate profundo que no es de gobierno, no es de esta coyuntura, es un debate que siempre se ha dado en las universidades y que creo que en esta situación crítica que estamos teniendo con la salud de nuestra ciudad, creo que vale la pena nuevamente reformular ese debate.